la destrucción del Imperio Azteca, la conquista y la evangelización han sido temas recurrentes en el cine mexicano y casi siempre se han tratado según la versión oficial de la historia, aunque haciendo hincapié en la cristianización de los pueblos indígenas. Habla don Hernando Cortés, gobernador y capitán general en la Nueva España del Mar Océano, por obra y gracia de vuestra majestad, el muy alto, potente, invicto y católico señor don Carlos V, emperador Augusto y rey de España. Sobre los años que siguieron a la llegada de los españoles, sería hasta la década de los años 90 cuando algunos realizadores tratarían el tema de la colonización. En estas películas, no se muestra a los indígenas como seres sumisos y prestos a ser catequizados, como se había hecho en el cine de las décadas anteriores. Bajo la mirada de estos directores, el cine mexicano mostraría con buenos resultados las andanzas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca y su transformación espiritual, la fundación de misiones en los desiertos del norte por el jesuita Eusebio Kino, la brutalidad de la conversión religiosa y la lucha del dominico Fray Bartolomé de las Casas porque se reconociera que los indígenas eran seres humanos con alma.